Poco a poco se ha visto cómo se ha venido debilitando el terreno del sector del muelle, espacio que precisamente tiene cerrado el paso a vehículos y transeúntes por el socavamiento que ocasiona el río. Sin embargo, llama la atención cómo se ha afectado más y se ha hecho visible en estas últimas semanas el agrietamiento de las losas de concreto. Estamos perjudicados porque nos han cerrado lo del parqueadero, y a este lado también se está hundiendo y Cor Magdalena dice que ellos van a arreglar, pero no he visto que arreglen. Y nos han afectado bastante porque la gente no baja, porque lo uno no tiene parqueadero y lo otro que dicen que esto que es que está en zona, no sé qué, alto riesgo. Entonces la gente ya no quiere bajar, no quiere venir al paseo Río. Estamos afectados porque se están hundiendo más las placas. No hay vía para la orilla del río, entonces los carros muy poco vienen porque ellos quieren ver el río. Entonces, como el río está cerrado, cerraron la vía, entonces no hay acceso a esa calle. La comunidad que visita el sector y comerciantes de la zona muestran su preocupación ante esto y preguntan por la inversión acordada para la recuperación de este muelle por parte de Cor Magdalena. Sinceramente, nosotros como comerciantes nos ha afectado un 100%. Antes, cuando esto no se había hundido, no se había declarado calamidad pública, se vendían 300, hay veces los 400. Hoy vendemos 70 o 80 mil pesos. Y la ironía, que llega la ministra de Transporte con el presidente de Ecopetrol y aprueban para el río, este sector de aquí hasta el puente, 600 mil millones de pesos. Y el muelle que está declarado calamidad pública, ni un peso. Entonces eso es grave, sinceramente. El riesgo en la zona del muelle es inminente. Los agrietamientos se exponen cada vez más, así como el peligro que representa para quienes por allí se niegan a dejar de transitar. Hacen el llamado a entes competentes para evitar un hecho lamentable.